Hola a todos y a todas. Vamos a continuar con un nuevo capítulo de Legend of Zelda Twilight Princess para la GameCube. Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle clic en el botón me gusta y suscribirse si es la primera vez. Ahora ya estamos en el templo, ya tenemos el boomerang del viento, el boomerang tornado, como digan. Y hemos vencido al jefe de los monos, el cual estaba poseído por un insecto parásito, el cual lo hacía actuar así, como actuaba, el cual lo obligó a destruir el puente. Y no solo eso, sino que apresaba la alada del viento que estaba dentro del boomerang. Ahora ya. Y aún nos quedan monos por liberar. Ahora vamos a la sala principal, la sala de la entrada para ir por el... para ir... para ir por los cofres estos. Había un mono ahí esperándome. Seguro es el que acabo de rescatar. Empecemos con, bueno, las vasijas así para romper el, así encontrar alguna clase de tesoro y para las cosas de silo. Ahora esperar a recibir el dinero, una rupia azul, lo cual no viene tan mal. Busquemos más. Bueno, ya no, eso es todo, así que ahí está el cofre. Así es. Menos mal que me dio por tirar el boomerang a ese cofre. Si no, no hubiera cogido el coso este, la brújula. ¿Es como has encontrado algo útil? Con eso ya puedes saber dónde están encerrados los monos. Nos quedan tres monos encerrados. Y ahora nos vamos a este lado. Mucho tenemos que hacer por este lugar. Hay varios cofres por coger. Donde pone el ojo, pone la bala. Mejor no. ¿O sí? Para así tener semillas. Es que me encanta hacer ese movimiento chulo de la espada. Listo. Ah,
Por lo visto, yo soy uno de los pocos youtubers que hacen gameplays de Legend of Zelda Twilight Princess en la versión de GameCube. Casi la mayoría de los youtubers que hacen esos gameplays lo hacen en Wii U. Como lo habrán notado. Tal vez los gráficos les dieron indicios. No. Formar la Z se ha dicho. Ahora. Sí, ya tenemos el cofre del boss. Y sí, ya sé lo que me van a dar. Así es, la gran llave. A la sala donde se encuentra el jefe. Ahora nos vamos. Ahora sí. Por el cofre. Quién sabe si encontramos otra llave pequeña o u otro pedazo de corazón. En ese cofre, en un cofre de esos, bueno, no me lo esperaba. En fin, sigamos el camino. Mira como nada, Link. Nada torcido, pero nada bien. Aquí hay un cofre. Voy pidiendo cofres. En el camino. Me pregunto dónde estaba el cofre. No me di cuenta. Hay un cofre ahí y no me di cuenta. Así, no siento bonitos, no, pero me voy bajando por aquí. Está por el momento. Esto sí me lo creo que debe haber rupias. No me lo podía creer lo de un cofre grande de esas rupias. Ahora sí. Monos y que me ayudan. Esta vez sí necesito. Uy, pero qué. Uy, bueno. Nunca es tarde. Ahora sí. Hasta nunca.
arañas. En un momento vuelvo. Ya hemos regresado. Ahora sí, a continuar. San, antes no retrocedía por ahí, porque no por ahí, sino por el otro lado. Aquí hay un mono esperándome. Ábrete, sésamo. Imagina que los monos no tienen suficiente fuerza para mover esas piedras. Bueno, sin querer queriendo sacar la espada. Ahora me voy. Ahora sí. Wow. Me estaban esperando. Bueno, sigo adelante, sigo para adelante. Ábrete, sésamo. Vamos a, es cuestión de probar. Vamos por este. Hay una araña aquí. Golpe de gracia y adiós. Movimiento chulo de la espada y por el candil. Me encanta ese movimiento chulo de la espada. Me la juego. Uff, me la jugué y me terminé en el estómago una planta. Pero aquí no era. La verdad no me acuerdo dónde es. A dónde tengo que parar. Para evitar desperdiciar el candil. Y toma. Sacando la oscuridad.
Me gusta. Bueno, ya perdí un corazón, pero me perdí un corazón, pero ahora sí. Aquí está. Espero que no haya una araña ahí estorbando el paso. Libero al mono de aquí y terminamos el capítulo. Adiós. Casi el mismo rescate que le hice a la mona. Así. Bueno, vamos a dejarlo por hoy. Otro día continuamos. Eso es todo por hoy. Si les gustó, pueden darle click al botón me gusta acá abajo. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete. Tu video todos los días de acuerdo al horario de mi canal. Antes de despedirme, voy a enviarle saludos a Gardi7na y Mati309. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. Hasta luego.